though she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry no more, we both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm with you. My love is, my love is, oh. I can feel my face when I'm with you. My love is, hola, bienvenido o bienvenida a mi canal. Sé que este no es un mejor canal o un buen canal, pero puede ayudarte a mejorar en tus comidas. O si no eres buen cocinero o cocinera, te puede ayudar un poquitito más en lo de la cocinada, ¿ok? Y aquí ya tengo los ingredientes que vamos a ocupar aceite, lo necesario para freír la cantidad que vayamos a hacer de cebolla. Vamos a utilizar queso, cualquier queso que estire, así como mozzarella, Oaxaca, qué sé yo, lo que tengan a la mano, chipotles, cebolla, ajo y tortillas dobladas. Estas yo hice tortillas y estas las doblé así para que sea la quesadilla. Si ustedes no tienen oportunidad de tener tortillas, hacer masa o qué sé yo, pueden calentar las que vienen en paquete ya calentadas, solo las doblan así y ya las calientan y así listo está la tortilla. Y entonces aquí yo voy a ocupar 3 libras de carne de res. Yo la que estoy ocupando es costilla, no sé, la que ustedes gusten para hervir, que sea de su agrado. Y en una olla que sea lo suficiente grande para la carne que vamos a ocupar, vamos a poner a hervir la carne. Con el agua no es tanto en medida, el agua no es tanto en medida, sino calcular hasta que esté blandita la carne. Y aquí le agregamos el ajo, la cebolla y la cucharada de sal. Y entonces la dejamos que hierva, como le digan, por aproximadamente 40 a 50 minutos o hasta que la carne esté bien blandita, ¿ok? Y en la que se cose la carne, vamos a ir cortando la cebolla en julianas. Algo importante que se me estaba olvidando eran los tomates. También lleva tomate para darle color y sabor, ¿ok? Y aquí es opcional usar manteca. Si no quieren, no utilicen. Esta manteca solo es al último para darle un sabor a la tortilla, ¿ok? Esto es opcional. Y entonces, ya que está más o menos fría la carne, la vamos a desmenuzar con los dedos, así de esta manera, ¿ok? Tengan cuidado, si está muy caliente, déjenla enfriar unos minutos. Pero para más rápido lo podemos hacer con un tenedor. Si a ustedes no les gusta esto que está gordito, lo podemos quitar, ¿ok? No hay ningún problema. Eso lo botamos. Y aquí entonces, a fuego medio, vamos a poner a calentar el aceite. Que esté bien caliente para poner a freír la cebolla. Con mucho cuidado voy a agregar la cebolla. Aquí sí hay que tener mucho cuidado. Ya que está bien caliente, hay que agregar la cebolla y todo.
Y aquí vamos a dejar que se fría muy bien hasta que esté transparente y media doradita la cebolla, para que vamos a dejar que se haga transparente y media doradita para que agarre sabor nuestra tinga de res. Y ya se ve muy bonito, doradito y todo. Yo creo que aquí le vamos a agregar ya el tomate. Junto con el chile chipotle, le agregar 1, 2, 3, 4 para que pique un poco. Ok, aquí si se dan cuenta, por eso no importaba que los tomates estuvieran bien picados, porque se iba a deshacer. Y entonces, si ustedes quieren, pueden partir los chiles así, y así se suelta más lo picante de los chipotles. Aquí yo ya miro que ya está, se ve todo así bien cocido, todo bien deshecho el tomate. Es momento de agregarle la carne. Y dejamos cocer por otros 5 o 10 minutos a que se sazone bien. En este punto es muy muy importante chequear si tiene sal. Yo más antes no les mencioné que cuánta sal iba a ocupar, porque también es dependiendo la cantidad de comida que vayan a hacer, y para mí yo prefiero que sea al gusto para que no sea ni de más ni de menos, ¿ok? Pero también lleva sal. Y si quieren, también un poquito de caldo de pollo. Ok, lo probamos un poquito. Sí. Muy rico. Para mí está demasiado perfecto, no necesita ni le sobra sal. ¿Por qué? ¿Por qué no necesita ni le sobra? Porque cuando lo hervimos, lo herví, le puse bastante sal, cebolla y ajo. Entonces aquí ya también tiene cebolla y la carne ya tiene sal. Entonces si le pongo más, se me va a salar. Y aquí ya se está empezando a ver como frita. Entonces este es el momento en el que le voy a apagar, porque si no se me va a hacer tinga frita y no quiero. Ya aquí ya con este paso terminé la tinga. Y a continuación la voy a poner a escurrir aquí un poco, porque sinceramente no me gusta que tenga mucha grasa, porque la verdad yo sí cocino con bastante grasa, vean. Pero, ah, me quemo. Pero la vamos a poner a escurrir también para que no se moje la tortilla. Lo más que podamos la escurrimos. Y casi casi estoy ya finalizando con esto. Con este proyecto casi casi estoy terminando. Vamos a poner las tortillas. Y entonces en este paso le vamos a poner
el queso y la tinga de res. Así bien. Uy, creo que le puse mucho. No importa. Así, si ustedes quieren con extra queso, le ponen más queso, menos queso, qué sé yo. Y así va a ir quedando nuestra deliciosa comida. A este le van a caber dos. Le voy a poner dos raciones. Y la tinga escurrida. Y así vamos a hacer todo el proceso. En este paso yo le voy a agregar la manteca de cerdo que les había dicho. Entonces aquí vamos a untarle. En este paso le vamos a poner la manteca. No es mucho, solo tantito para que agarre el sabor así a tacos callejeros. A tacos, a quesadillas callejeras. Vean. Vean nada más cómo se está viendo esto de bonito. Wow. 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 Esto sí se ve delicioso. Y aquí están ya mis quesadillas listas para comérmelas. Están que se ven deliciosas. Nada más, mira, nada más. Y entonces aquí están mis quesadillas. Me está haciendo agua la boca. Ay, nada más. El sabor, ay Dios mío, me digo, se siente como los puestos callejeros. No lo puedo creer. La verdad, ni necesitan salsita ni nada. Está inexplicable. La verdad, le hubiera puesto más chipotle y no picó nada. No. Está delicioso, vean nada más. Esto de aquí. Sabe a gloria, Dios mío. Dios santo, Dios santo, Dios santo. Luego, si lo acompañas con una rica agua de horchata, look. Dios mío.
Me transporté a México, de verdad. Le quiero morder aquí en medio. Ok. Ahí en medio le voy a dar. Por Dios. Con esto terminé el día de hoy. Me quedé sin palabras. Si les gustó, pueden darle like y suscribirse para más y más tutoriales. Más tutoriales. La próxima vez traeré más receta, más explicada y más mejor con la calidad de video. No con la calidad, sino mejor explicación, ¿ok? Nos vemos para la próxima. Bye.